Amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Trabajar en ese bordado que ya lo tengo un poquito empezado y quiero enseñar. En esta ocasión vamos a hacer todo de un solo color, rojo fuerte, deslizando nuestra aguja, ya que el dibujo está un poquito ancho, se nos quiere un poquito enhebrar. Vamos a hacerle despacio. Vamos a darle oportunidad a la máquina. Un poquito más ancho todavía. Aquí sí no podemos sesgar tanto, sino que lo tenemos que hacer parejo, pero le damos una repasada para que quede más firme. Y así vamos a estar trabajando todo este contorno de esta bonita flor. Regresamos un poco para que quede bien bordado. Y así vamos a estar trabajando en la floresta. Enseguida vamos a ir con el botón para terminarlo. En el bordado lo único que es un poquito aburrido, amigas y amigos, es estar cambiando cada rato el hilo. Pero pues ya teniendo el gusto por el bordado y dominando la máquina, pues ya no siente uno igual que cuando cose uno costura recta, por ejemplo, de ropa, para confeccionar ropa. Porque como quiera, también este hilo es un poquito más grueso. Y el de bordar, como está muy prensado, está un poco más delgado y es más fácil de ensartar aguja. Es lo único que tiene este problemita de bordado, pero de ahí, como ven, miren qué rápido y quedan sus trabajos muy, muy bien. Ahí vamos poco a poco. Y luego combinar colores también. Si usted no tiene idea, use colores y vea sus hilos y así los selecciona. Y ya le quedarán muy bonitos sus trabajos. Hazle que yo les animo, amigos y amigas. El gusto del bordado. Bien, de aquí nos vamos a pasar hasta acá. Vamos a cortar esta lima que nos anda estorbando y vamos a sacar este dibujo de aquí. Vamos a cortar este hilo porque nos está estorbando también. Vamos a sacar este otra línea. Muy bien, de aquí ya vamos a darle todo el alrededor de este bonito botón a que nos quede muy poquito. Salí poquito porque mi hijo
se está apretando. Muy bien, aquí rematamos. Amigas, esta es la forma que nos queda este otro tortillerito. Espero que les haya gustado. Miren, quedó muy bonito, muy, muy formal, ¿verdad? Y es todo, y gracias por su amable atención. Ahora, dale clic en me gusta y suscríbete. Porque quiero terminar.